semana pasada estuvimos hablando acerca de los estilos de comunicación, ¿no? Vimos el estilo de comunicación pasivo, agresivo, pasivo-agresivo, y también el estilo de comunicación asertivo, ¿no? Entonces, ¿de qué se basa la comunicación asertiva? ¿En qué nos ayuda? ¿No? Eso nos va a ayudar a poder comunicarnos de una manera adecuada. Nos ayuda también a poder expresar lo que deseamos compartir en ese momento, aquellas emociones que estamos sintiendo, ¿no? Y nos ayuda, pues, a evitar también la aparición de malos entendidos, ¿no? Para que evitemos algún tipo de discusión, sea con nuestra pareja o sea con nuestros familiares o amigos también, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la comunicación asertiva tiene que cumplir con cuatro condiciones, ¿okay? Primero, tiene que ver con el hecho de usar palabras y gestos adecuados. Aquí es importante hablar o, bueno, recordar que nosotros nos vamos a comunicar tanto a nivel oral, ¿no? Tenemos un lenguaje oral o, bueno, verbal y el lenguaje no verbal, que tiene que ver con esto de los gestos, de cómo nos estamos comunicando a través del tono de voz que estamos usando, ¿no? De la mirada siempre al momento de hablar con otra persona, ¿no? Y que lo que estemos hablando y cómo nos estamos expresando de esta manera físicamente hablando estén en sintonía. Porque si nosotros empezamos a mencionar, por ejemplo, ¿no? Que estoy feliz. Y ponemos una cara triste, entonces no hay una concordancia entre lo que se estamos diciendo y lo que la otra persona está viendo. Y muchas veces la persona se va a quedar con lo que está viendo, ¿no? Entonces te pueden preguntar, ¿pero realmente estás bien? ¿No? Y tú de repente no te das cuenta que estás utilizando un tono de voz distinto o que de repente tu expresión facial no está reflejando realmente cómo te sientes, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro lenguaje no verbal también es muy importante al momento de comunicarnos, ¿okay? El punto dos es acerca de defender bien los propios intereses. Esto tiene que ver con el hecho de poder defender nuestro punto de vista, pero de una manera respetuosa, ¿okay? El tercer punto tiene que ver con tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro. ¿Esto a qué se refiere? Al hecho de que también tenemos, así como nosotros queremos que los demás nos escuchen, ¿no? También tenemos que escuchar a los demás, ¿ok? Entonces, de esta manera va a haber una mejor comunicación, vamos a poder entender a la otra persona, entender el punto de vista de la otra persona y que la otra persona también nos pueda entender a nosotros, ¿ok? De por medio siempre tiene que haber el respeto mutuo para que pueda haber una comunicación asertiva, ¿ok? Y la cuarta condición sería encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes. Esto tiene que ver con los famosos acuerdos que hemos hablado en diferentes sesiones, ¿no? Los acuerdos de pareja, ¿no? Ok, no me agrada esto, a ti sí te agrada, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Plantear soluciones, ¿no? Plantear que una solución que sea punto medio para ambas personas. O muchas veces, de repente, no me gusta alguna actividad, pero a mi pareja sí le gusta. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos llegar a un punto medio. Entonces, esa actividad que a mí me agrada, yo voy a poder hacerlo con conmigo mismo, conmigo misma, o con amistades, ¿no? Y con mi pareja voy a hacer otro tipo de actividades, ¿ok? Entonces, esa puede ser una alternativa de solución, un acuerdo que se puede llegar con nuestra pareja, si es que, por ejemplo, hay alguna actividad que pues no es tanto en común con nuestra pareja, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a seguir hablando de cuáles son las características de la asertividad dentro de la comunicación, ¿no? Entonces, esto se va a basar en decir lo que pensamos y cómo nos estamos sintiendo, que es importante el hecho de reconocer nuestras emociones, así como ya lo hemos hablado en sesiones pasadas, ¿ok? Y comunicarlas de manera asertiva, ¿no? Sabiendo, sabes que hoy día me siento mal, hoy día me siento triste, hoy día me siento enojado, enojada, etcétera, ¿no?
El hecho de no humillar, no degradar, manipular o fastidiar a los demás, eso tiene que ver con el respeto al momento de comunicarnos, ¿no? No utilizar insultos, no evitar esto de alzar la voz. El hecho de que tú empieces a alzar la voz o gritar no quiere decir que la otra persona te va a escuchar, ¿no? Esto va a generar que poco a poco vayamos a incendiar todo, ¿no? Entonces eso es lo que no se quiere, ¿no? Entonces tenemos que mantener la calma, tenemos que guardar el respeto siempre al momento de comunicarnos con la otra persona. Tener en cuenta los derechos de los demás que tienen que ver con este respeto mutuo, ¿no? Estás hablando con una persona, tiene que recibir el mismo respeto que tú te mereces también. El cuarto punto sería acerca de no siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces. El hecho de tener una buena comunicación o querer lograr una buena comunicación no quiere decir que los conflictos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo diferente. Cada uno va a interpretar el mundo de distinta manera. Por lo tanto, vamos a tener puntos de vista distintos. Lo que se quiere lograr con una comunicación asertiva es que tú puedas entender el mundo de la otra persona y la otra persona puede entender el tuyo. Y de esa manera, ver qué cosas tenemos en común, qué cosas podemos mejorar, ¿no? Mediante este tipo de comunicación, sobre todo para poder comprender a los demás. Emplear frases como pienso que, siento esto, me siento de esta manera. Hagamos esto, hagamos más actividades juntos. ¿Cómo podemos resolver esto? ¿No? ¿Qué piensas si es que, no sé, el fin de semana tenemos tal actividad? ¿O qué te parece? Emplear este tipo de frases al momento de poder comunicarnos va a hacer que la otra persona se sienta respetada, ¿no? Y valorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este tipo de frases van a reemplazar este tipo de cosas que queremos como que mandar, ¿no? Entonces, emplear este tipo de frases nos va a ayudar mucho para que la otra persona pueda entendernos también. Hablar con fluidez y control, seguros, relajados, con una postura recta, con las manos visibles, utilizar gestos firmes sin vacilaciones y mirarnos a los ojos. Eso tiene que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Con lo que ya hemos hablado previamente también. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, vamos a hablar acerca de la crítica y la ofensa. Siguiente. Hay una crítica que es ofensiva y hay una crítica que es constructiva. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de algunas formas que usualmente se utilizan para poder ofender a una persona. Por ejemplo, el sarcasmo, el hecho de interrumpir o ignorar lo que está diciendo la otra persona. Por ejemplo, ese punto es bastante importante en una comunicación asertiva. El hecho de que, ok, tú tienes espacio para que puedas decir lo que sientes, lo que piensas, ¿no? Y cuando la otra persona quiere dar su punto de vista, solemos interrumpir. Entonces, eso no es característica de una comunicación asertiva, ¿ok? Entonces, tenemos que dejar que la otra persona también se exprese. No querer que ganar la discusión en este caso, ¿no? Porque eso solamente va a hacer que la comunicación en realidad no sea efectiva, ¿okay? La condescendencia arrogante, estas personas que tienen una actitud de superioridad, ¿no? Y hacen comentarios, pues, despectivos muchas veces. Observaciones e indirectas que ofenden, prejuicios o suposiciones, insultos o palabras hirientes, las exageraciones, un tono de voz agresivo y bromas que al final pues terminan siendo más que todo ofensas, ¿no? Para la persona. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar este tipo de críticas, ¿no? Hay tres tipos de críticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué técnicas podemos utilizar para poder enfrentarlas de una manera asertiva. Por ejemplo, si la crítica es verdadera, esto quiere decir que, no sé, Panchito me dice, Cassandra, eres desorganizada. Y yo, en el fondo, yo reconozco que sí, soy desorganizada. Entonces, esta crítica realmente sí es verdadera para mí.
¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? No ofendernos, sino más bien averiguar por qué la persona nos está diciendo eso, ¿no? Preguntar, ¿no? ¿Por qué estás mencionando ello? ¿Qué cosa te hace pensar que yo soy de esta manera? ¿No? Podemos también el hecho de pedir un tiempo, ¿no? Para poder pensar en lo que nos han mencionado, ¿no? ¿Sabes qué? No me ha agradado de repente cómo lo has dicho, ¿no? No me ha agradado que me digas desorganizada, ¿no? Entonces necesito un tiempo para poder calmarme y luego retomar la conversación. Reconocer qué cosa hay de cierto. En este caso, si tú eres consciente, ¿no? De que si eres desorganizada, entonces es muy importante el hecho de ser conscientes de ello, ¿no? Reconocer qué cosa hay de cierto en lo que nos está diciendo la otra persona, ¿no? Y sobre todo, el hecho de poder cambiar eso de lo que nos están reclamando o mencionando en ese momento, ¿no? El hecho de decir, no volverá a pasar, voy a intentar cambiar este aspecto de mí, ¿no? Sí sé que es una debilidad mía, pero estoy intentando mejorarlo cada día. Etes, siguiente, por favor. Ahora vamos a ver si cuando la crítica es. Siguiente, por favor. Esta. Si la crítica no es verdadera, ¿no? Que vienen a ser ofensas, ¿no? Por ejemplo, aquí empleamos la técnica del disco rayado, ¿ok? ¿Cómo es esta técnica? Por ejemplo, a mí me dicen, Cassandra, eres egoísta, ¿no? Y esta crítica, ¿no? Claro, me ofende porque no es cierto, ¿ok? Pero yo no me voy a poner a pelearme con esta persona, en este caso con mi pareja, ¿no? No me voy a poner a pelear. Entonces, ¿qué pues aplico? Aplico la técnica del disco rayado, que es el hecho de no me parece lo que estás diciéndome o no acepto que estés diciendo que soy egoísta porque no lo soy. No estoy de acuerdo con lo que dices de mí y repetir esta frase constantemente, como si fuéramos un disco rayado, ¿no? Entonces la persona va a seguir perseverando en esto de sí, si eres así, si eres egoísta por tal y tal razón, pero si nosotros sabemos que no lo somos, entonces vamos a mantenernos en nuestra misma línea, de manera de que no vamos a poder alterarnos. Repetir esta misma frase va a hacer que nosotros poco a poco vayamos manteniendo la calma, ¿no? Y el hecho de que no nos exaltemos va a ayudar a que la otra persona pues no tenga pie a poder decir más cosas, a poder exaltarse, a que se pueda generar algún tipo de discusión, ¿no? Dentro de este contexto, ¿ok? Entonces, esa es la técnica del disco rayado. Siguiente, por favor. Y por último, es aquella crítica que te la realizan, pero perdiendo el respeto, ¿no? Que es algo que he estado mencionando, que al momento de comunicarnos es muy importante que siempre haya este respeto mutuo, ¿ok? Entonces, si es que te llegan a criticar y pues hay faltas de respeto, vamos a evitar por todas las maneras posibles discutir o defendernos, ¿ok? Porque no podemos hablar con una persona que nos está faltando el respeto, ¿no? El hecho de seguir repitiendo lo que estamos diciendo, que es básicamente lo del disco rayado, ¿no? El, ok, te estoy escuchando, pero no estoy aceptando lo que dices, ¿no? El hecho de hablar personalmente, eso me está hiriendo, lo que me estás diciendo me está hiriendo, no me gusta que me atribuyas cosas que no son, que la verdad es que yo no soy así, entonces no entiendo por qué me lo estás mencionando, ¿no? Preguntarle a la persona, ¿por qué estás diciendo eso? O sea, es cierto, me has oído decir algo al respecto, ¿no? O desaparecer en la niebla, como dice aquí, que es el hecho de decirle a la persona, tal vez tengas razón, y que la conversación muera allí. No vas a poder entablar un tipo de conversación o discusión con una persona que te está faltando el respeto. Pero eso no quiere decir que vamos a tener que reaccionar de una manera violenta o agresiva o pasivo-agresiva, sino que también podemos reaccionar de una manera más asertiva como lo estamos viendo en estas técnicas, ¿no? Y bueno, eso básicamente sería la parte teórica del día de hoy. Ahora les voy a dar el pase con mi siguiente compañera para que puedan hacer un trabajito. Sí, siguiente, Kiarita, por favor.
Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la sesión ahora. Vamos a pasar a la parte en la que los vamos a mandar a las salas. Entonces, en esta oportunidad, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es que en función de la crítica y la ofensa van a elegir entre todos, o sea, entre todos van a compartir y luego que comparte van a elegir una situación conflictiva real en la que la crítica haya sido verdadera. En la que no lo haya sido y una en la que no los hayan respetado. Esto según las salas correspondientes, ¿ok, chicos? Chequen bien a qué sala les va a corresponder para ver cuál va a ser la situación que van a significar después y luego vamos a ensayar, ¿no? Estas formas de reaccionar que se han ido realizando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se me escucha? Todo claro. Ok, muchas gracias, Ana. Tú siempre de participativa. Entonces, vamos a pasar, mandarlos a las salas. Denme un momentito que los voy a ir dividiendo. Y continuamos, entonces. A ver. De igual forma, Leonor, vamos a mandarles las capturas y de las diapositivas para que puedan guiarse, chicos. Así que no, chicos, ya hemos regresado a la sala. Ahora vamos a presentar lo que han realizado cada uno de ustedes. Vamos a empezar con la sala número 1, ¿sí? ¿Quiénes han estado en la sala número 1? Me levantan la manito, por favor. ¿Han logrado poder plantear una situación? Muy bien, Ana, has estado en la sala número 1. Entonces, por favor, les doy el pase para que puedan escenificar lo que han planteado. Vale, chicos, sí, Axel, ¿podrías iniciar? Nosotros hemos planteado un caso en donde somos compañeros, Ana y yo, en donde vamos, Ana es una compañera que no asiste mucho a clase y no y llega tarde. Ana, ¿ya estás lista? Ah, sí. Claro, como mencionó Axel, el planteamiento fue ese. Entonces, a causa de mi tardanza, pues Axel es el coordinador de mi grupo, ¿no? Yo ya llevo días faltando, no entrego trabajo a tiempo. Entonces, pues un día me encuentro a Axel en el salón, oh sorpresa, voy al aula. Y Axel pues me dice, Axel. Ana, otra vez llegando tarde. Y encima viene sin el trabajo. Pero Axel, ¿qué pasa? ¿Por qué dices eso? Mira, no es la primera vez que llegas tarde. Ya ha pasado días anteriores en donde teníamos que exponer y presentar. No llegabas o simplemente no presentabas el trabajo. Y bueno, no nos perjudicas. No solo te perjudicas a ti, solo también nos perjudicas a todos nosotros, a los del grupo. Uy, entiendo. Bueno, no me había dado cuenta de cuánto tiempo había faltado a clases y sobre todo que los estaba perjudicando. De verdad lo lamento. Voy a tratar de organizarme. Estas últimas semanas he estado muy desorganizada y sí es cierto que los he perjudicado. Entonces voy a organizarme y el día, en la noche, cuando ya llegue a mi casa, pues voy a mandar las partes que he faltado. No volverá a Ya, pasar. ya no, muy bien. Eso es todo. ¿Me escucho? Chicos. Sí, te escuchamos, Leo. Ya, perfecto. Ya, chicos, me voy a disculpar. Hoy día, de verdad, no sé qué pasa. Mi internet está haciendo un berrinche horrible. Ya, bueno, acabamos de escuchar la significación del grupo 1, en el que básicamente la situación es la siguiente, de que una compañera ha estado un poco ausente durante las últimas semanas y obviamente ha perjudicado a su grupo de la universidad, ¿no? Esta situación es muy frecuente, como hemos podido también experimentar la mayoría.
pero ellos lo han significado de una forma bastante buena, bastante asertiva, ¿no? Como menciona, tanto en la persona que tuvo el tino para decirle cómo estaban sucediendo las cosas, porque, ojo, estaba cometiendo un error y se le tenía que decir, pero es de una forma adecuada y al igual que Ana se lo tomó bien, o sea, más que bien se lo tomó como debe ser, ¿no? Asumió su error, asumió la responsabilidad y al final se plantearon soluciones. Entonces, esa es parte también, ¿no? De las técnicas que se han brindado en la parte expositiva. A ver, quiero escuchar al segundo grupo, por favor, chicos. Grupo 2, grupo de Kevin, Pedro y Leomar. Buenas noches, compañeros. Vamos a hacer la escenificación. Empiezo yo. ¿Me escuchan antes que nada? Podrán estar hablando por las puras. No se escucha. Sí te escuchamos, Kevin. ¿Sí se escucha? Ya. Para que más o menos entiendan, es acerca de lo que se mencionó en un inicio. Es de la experiencia que conté en un inicio, es del trabajo que tenía que entregar. Tuvimos un tipo de comunicación. No, ¿cómo era? Allá, sí, claro. Lo que pasa es que no practicamos mucho de esto, pero cada uno puso su caso. Así es que no sé cómo vamos a escenificar cada uno. Creo que vamos a escenificar nuestra situación. Y bueno, en mi caso es... Fue en respuesta al comentario, fue... No traté de sorprender a nadie. Yo solo... Me estuve comunicando con el otro supervisor por otros temas, no por el que ustedes piensan de que yo estoy queriendo sobrepasar y sorprender a ustedes con la entrega de los trabajos a otro supervisor. El trabajo se acordó que se va a entregar a su persona y si no se lo ha entregado el día de ayer, se va a entregar hoy. Y... lo tenemos que ver en campo. Para aclarar, no son informes ni nada así, son trabajos de acabados. Eso sería todo. A ver, ¿algo interesante más? Listo. A ver, el grupo de Kevin, entonces, como mencionaba, ha hecho tres casos. Hemos escuchado solamente el de Kevin por ahora. Sí. Y bueno, ¿me escuchan bien? Creo que sí, estoy un poco lag. Mi compañera Leonor estaba teniendo dificultades con su internet. Creo que hoy día todos estamos teniendo esas dificultades. De igual forma, muchas gracias, Kevin, por compartirlo. Y no me queda claro qué técnica usaste o qué técnica vas a usar de ahora en adelante, ¿no? Para que ya no surja este tipo de dificultad al momento de comunicar este hecho. ¿Me podrías repetir cuál fue la...? Ajá, por favor. Ajá, la técnica fue que sea no asertiva, pero sino agresiva. Por eso es que lo escenifiqué tal cual tuve mi respuesta. O sea,
O sea, lo que pasaba era que siempre era constante las llamadas de atención y ya estaba como que ya un poco cansado. Ya dije, si me retiran no habría problema. Así es que le di con todo, Tomás. Así tal cual lo dije, pero un poquito más alzada la voz. Y por eso claro, fue como... En este caso, claro, como dígame. Mencionas, no ha habido una comunicación asertiva, pero en todo caso, analiza esta misma situación que nos has presentado y cómo sería una respuesta asertiva, ahora que ya sabes que hay muchas técnicas para poder comunicarnos de una manera más adecuada. ¿Cuál emplearías? Allá, la asertiva sería, pues, aclarar, en este caso sería decir, a ver, no he tratado, pues, de sorprenderlo, no he tratado, la intención no ha sido de que se interprete de que he querido entregar el trabajo a otros supervisores, sino que me he estado comunicando con ellos por un tema de que tenía que entregar otros trabajos, independiente del trabajo que se le iba a entregar a David. David se llamaba el supervisor, algo así. ¿Ya? Ah, sí, esa sería una comunicación asertiva. Simplemente era explicar, pero ya estaba cansado. Claro, era calmar tus revoluciones, ¿no? El hecho de calmarte, de respirar, para que puedas finalmente, dar tu punto de vista, ¿no? En este caso. Muy bien, Kevin, muchas gracias por tu participación. Ahora vamos con el último grupo, que, solamente estaba Renan. Me parece que Marcela tenía algunas complicaciones. Así que, Renan, por favor, te escuchamos. ¿Estás, Renan? ¿Por ahí? Uy, estás con tu audio abierto, pero no te escuchamos. Intenta acercarte un poquito más al audio de repente. No te estamos escuchando, Renan. ¿Podrías escribirlo, por favor, así brevemente para poder leerlo? Leer el contexto de la situación, ¿no? Y finalmente, pues, abordarlo mediante una técnica, ¿no? Que hemos ido aprendiendo a lo largo de la sesión del día de hoy. Sí, por favor, lo puedes comentar. No se te escucha, Renan, no se te escucha. No, estás con tu audio prendido, pero no se te escucha. Dios, qué calor está haciendo hoy día. Sí. ¿Puedes comentarnos por el chat, por favor? Brevemente, para poder leerlo. Y mientras tanto, ¿pudieron completar el forms, chicos, los que tenían dificultades? Si no, de todas formas, estábamos viendo por interno el hecho de pasarles las preguntas, ¿sí? Por el WhatsApp, para que puedan completarlo, porque ya saben que al principio hemos tenido que llenar, que completar esta serie de preguntitas, ¿no? Y al final del programa también teníamos que contestarlas, ¿no? Para poder tener como que una especie de evaluación de cuánto han avanzado, ¿no? Y sobre todo de ser honestos de cuánto han aprendido durante este programa, durante este taller. Y eso, vamos a esperar a que Renan nos mencione por el chat. Y ya vamos preparando también la ruleta. Sí, para poder comenzar con el sorteo, porque ya son 8:35 y entiendo que también tienen otras cositas que hacer para ya ir cerrando con esta sesión y con el taller también. Así que vamos preparando la ruleta, chicos, con las personas que han ido participando activamente durante estas últimas sesiones. ¿Sí? Vamos a poner un poquito de musiquita, por favor. Mientras Renan termina y vamos organizando la ruletita para poder hacer el sorteo respectivo, ¿sí? La consulta. Sí, dime. ¿Cuántos premios hay?
Buenas tardes con todos, chicos. Inicialmente se tenía como premio mayor a una cuenta de Netflix, como ya se había mencionado, pero adicional también vamos a dar una aplicación de YouTube sin anuncios, por no decirle premium, que también se les va a compartir a los ganadores o al ganador que se requiere. Y algunos otros que ahorita van a mencionar. Chicos, se les ha enviado por el chat el link de retroalimentación del taller en general, no solamente de esta sesión, sino del taller en general. Son tres preguntas súper breves, si pueden irlo respondiendo, están en el chat del Teams. También recuerden que aquellos que han tenido dificultad con el post-test, enviar un mensajito al grupo para poder solucionarlo, para poder ver la solución, para que puedan realizarlo. Y ahora vamos a... verlo del sorteo.
Bien, chicos, vamos a realizar de manera súper rápida. Espero que todos hayan llenado el link de retroalimentación. Recuerden que es súper importante. Con esto también podemos verificar que hayan asistido a la sesión. Y ahora vamos a hacer el sorteo. Tenemos a Axel, Renan, Pedro, Leomar, Kevin y Anita. Recuerden, una cuenta de Netflix y una cuenta de Spotify. La primera, la de Netflix. Listo. Entonces tenemos el primero, la cuenta de Netflix la tiene Axel. Ok. Vamos con el segundo. Kevin tiene la cuenta de Spotify, ¿ok? Luego vamos a estar conversando con ustedes para hacerlo llegar. Ahora le doy pase a mis compañeros. Premium te permite sumergirte en lo que te gusta sin interrupciones, ya sea para relajarte o disfrutar de la música a todo volumen. Toma el control de tu estado de ánimo. Escucha sin parar música sin... Bueno, chicos, felicidades a Axel y a Kevin por haberse ganado estas cuentas. Vamos a estar comunicándonos con ustedes por interno, ¿no? Recuerden mandarnos un mensajito para ver si tienen... ¿Aló? ¿Adrián? Ok. Como decía, ¿no? Nos envían por favor un mensajito a los que tienen algún problema para poder responder esta serie de preguntas que les hemos enviado previamente, ¿sí? Y con esto ya estaríamos concluyendo el taller. Hoy hemos tenido un poquito de dificultad al momento de conectarnos con ustedes, chicos. De verdad, lo sentimos mucho. Si es que ha habido algún tipo de silencios, hemos tratado en lo posible de poder darles la mejor información, con toda la buena onda del mundo. Esperamos que les haya pues, servido bastante este taller, que hayan aprendido, ¿no? Que hayan visto más aspectos de la pareja, más aspectos de ustedes mismos en cómo mejorar como persona. Y esto va a repercutir, obviamente, en las relaciones interpersonales que vayamos desarrollando, ¿no? Más que todo, ahora enfocarnos en esto de la pareja, ¿no? Que ha sido básicamente... nuestro propósito de taller, el hecho de mantener una relación saludable, ¿no? Que es algo que creo que la mayoría de nosotros aspiramos, ¿no? Cuando tenemos pues una pareja. Y nada, chicos, ha sido de verdad un gusto haberlos conocido a todos ustedes. Esperamos verlos pronto. Si tienen alguna duda, alguna, no sé, necesitan de alguna ayuda por parte de nosotros, también pueden escribirnos. Y nada, eso sería por mi parte. A alguno de mis compañeros para que puedan despedirse también de todos ustedes. Por favor, chicos. Felicidades a todos por haber culminado el taller. Y como ya dijo mi compañera Cassandra, disculpen, no puedo prender la cámara. Estoy con internet horrible, horrible. Y muchas gracias por su participación de todos los presentes. Recuerden enviarnos un mensajito, todos, por favor, todos, al grupo de WhatsApp. Va a estar notificando del certificado, las cuentas y entre otros. Y nuevamente, muchas gracias por su participación. Los tenemos en mente y en nuestro corazón por haber participado en este gran taller. Y chicos, elijan bien al momento de estar en una relación, ¿sí? Chicos, chicas, no sean tóxicos en su relación. Sí, chicos, muchísimas gracias por haber formado parte de este taller. Espero que haya sido fructífero para ustedes, que hayan conseguido de alguna manera aprendizajes, que haya sido lo suficientemente dinámico y que en este proceso
de aprendizaje nos estemos llevando algo, aunque sea súper, súper chiquitito, sé que va a ser bastante útil para ustedes. Eso, muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Y como mencionó mi compañero, ya vamos a estar comunicándonos con ustedes para ver el tema ya más en temas de certificado y sus situaciones. Recuerden que esto se evalúa en base a asistencias, participaciones. Entonces, vamos a evaluar todo eso y les estamos informando. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo. Y chicos, muy buenas noches. Nuevamente también acotar, ¿no?, lo que mis compañeros están comentando, lo que les están expresando. Simplemente no quedan otras palabras que decirles que gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su participación. Gracias también por sus energías. Yo sé que esta virtualidad nos ha frenado bastante. Tal vez este taller hubiese sido mejor en presencial, hubiese sido algo más dinámico. Realmente esperamos que para una próxima ocasión puedan acceder a ese tipo de talleres, ¿no? Ya la universidad está empleando lo que es la presencialidad a partir de junio. Entonces ya vamos a ir viendo si tal vez nos encontramos más adelante. Ha sido un gusto ser sus facilitadores. Estamos muy contentos de los productos que nos llevamos y toda la información que les hemos brindado. Este taller ha sido, de verdad, ha sido realizado con todas las ganas, con todo el corazón, de poder también que ustedes se lleven algo positivo, ¿no? Que ustedes salgan orientados, tengan mayores conocimientos y que mañana más tarde, si tienen una nueva relación o incluso con amistades, tengan más cuidado, establezcan sus límites, se cuiden bastante ustedes mismos. Recuerden, primero son ustedes, segundo son ustedes, tercero, cuarto, quinto ustedes, y ahí después vemos la pareja, los amigos, porque siempre debemos velar por nuestro propio bienestar. ¿Está bien, chicos? Nada, estamos muy agradecidos y ya, son libres. Muchas gracias, chicos. Yo quiero aplausos para ellos porque de verdad se han portado muy buenos. Por favor, me van a encender los micrófonos, por favor. Chicos, miren esos facilitadores. Perdón, aplausos mudos. Como los mudos. Y pues, prender su cámara para tomarnos una foto todos sería genial. Por favor, sí, que se vayan. Antes que se vayan, Ana, uno prendió su cámara también hace un ratito, los que puedan. Somos poquitos, pero somos los sobrevivientes, los que realmente les pusimos punche. Por favor, chicos. A ver, Leomar, Axel. Los que prenden cámara les doy cuenta. A ver, no, dije la fotito. Eso. Ahí están prendiendo a más, ver, Pedro. Bien, chicos. ¿Tengo? Renan aparece y desaparece. Axel. Listo. Ok. Ya, a ver, sonreímos todos, decimos sí. Relaciones tóxicas ya nomás. Ya, chicos. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídense gracias mucho. Cuídense muchísimo. Hasta luego. Voy a llorar. No, Pedro, no llores. Pedro, no se te escucha. Hasta luego, gracias. Ya, gracias. Gracias. Ya, chicos. Leomar. Bueno, compañeros. Leomar, consíguete un auto, Leomar. Bye, bye, chicos.